Las autoridades han identificado como Carla Mariela Fernández Martínez, de 15 años, residente en Navarrete, Miguel Ángel Acevedo Castillo y Miguel de Lamba, oriundo del 27 de febrero, los cuerpos hallados sin vida el pasado domingo en el interior de un vehículo K5 en la comunidad El Pino de La Vega. Los cadáveres, todos con impactos de bala, fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. El Ministerio Público informó que inició las investigaciones a fin de dar con los responsables de este hecho. Identificar el cadáver de 3 personas, 2 masculinos y una femenina, por lo que se procedió a hacer la inspección de la escena y los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses a los fines de realizar la necropsia pertinente en estos casos. ¿Qué presentan los cadáveres? Bueno, no puedo avanzar información porque realmente tenemos que esperar la experticia o la autopsia o necropsia que se le va a realizar a los cadáveres. Pero sí, muerte violenta, hay sangre y inicia la investigación a partir de la información que obtuvimos. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.